Ferencia de Cristóbal Belolio. Cristóbal no necesita mayor introducción, es profesor de la Escuela de Gobierno, doctor en Filosofía Política, y ¿no? panelista, columnista de la Plaza. Y Cristóbal nos va a hablar de uno de los temas que yo sé que es de los más lo apasiona, que es el tema de la tecnocracia, el populismo, y cómo ambas se relacionan en un contexto complejo como el que estamos viviendo. El formato de la conferencia va a ser similar al de la semana pasada. Cristóbal nos va a exponer por alrededor de 40 minutos, más o menos, Cristóbal. Y las preguntas, ustedes me las pueden hacer llegar a través del chat. Yo voy a ir tomando nota, moderando, y después vamos a tener entonces una conversación con Cristóbal a propósito tanto de la exposición como de las preguntas de todos que vayan surgiendo. Así que, con mucha alegría, los dejo entonces con Cristóbal. Yo me voy a silenciar. Todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a la Escuela de Gobierno y a todas las personas que se interesan por estos temas. Voy a tomar un poco la pista de Daniel la semana pasada, entonces lo que voy a hacer es una presentación, por así decirlo, del estado del arte en esta discusión. Yo le puse como título a esta charla entre populismo y tecnocracia, y ya vamos a ver por qué ese es el título, pero es la bajada la que me interesa más como objeto académico. ¿Cuál es el rol de la ciencia, del método científico, del conocimiento científico, en democracias liberales o en las democracias liberales contemporáneas, a la luz de la teoría política, ¿vale? Esta no es una presentación desde la filosofía de la ciencia necesariamente, ni desde la sociología, ni desde la historia. Voy a tratar de que se mantenga dentro de los cánones de la disciplina conocida como teoría o filosofía política. Y creo que es importante, antes de entrar en una discusión más específica, explicar de qué se trata la discusión más o menos y después nos lanzamos en cuestiones más en detalle. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Esto, si no me equivoco, se hace a través de este monito. Claro. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya. Perfecto, ustedes deberían estar viendo entonces la primera lámina que dice entre el populismo y la tecnocracia. ¿Cierto, Daniel? ¿Estamos ok? Puedes darle eso ahí, exacto. Perfecto, ya. Perfecto, ahí está perfecto, Víctor. Ya, buenísimo. Entonces, como les decía, el título pegador, el enganche, tiene que ver con populismo y tecnocracia, pero más me interesa elaborar sobre cuál es el lugar de la ciencia en las democracias liberales. Entonces, por supuesto que esta es una conversación que se suscita a propósito del COVID-19, nos hace reflexionar sobre una pregunta que no está enteramente resuelta en la literatura, como muchas preguntas, esa es la gracia, si no, no estaríamos hablando de ella, que es la compleja relación entre ciencia y política. Ese es como el gran paraguas donde se ubica esta gran pregunta, y voy a poner ejemplos de cómo se desagrega esta pregunta. Preguntas que seguramente nos hacemos todos los días y nos hemos hecho todos los días desde que se inició la crisis del coronavirus. ¿Están obligados los gobiernos, que son democráticamente electos, a seguir la indicación de las comisiones científicas, de los científicos en general, que no fueron electos? En el caso afirmativo, ¿están obligados los gobiernos a reconocer los diagnósticos de la comunidad científica o también están obligados a seguir las recomendaciones
las recomendaciones de política pública, de qué hacer al respecto. Una cosa es, por ejemplo, que la mesa de asesores del gobierno diga que el COVID-19 se comporta de tal manera, y otra distinta es decir, ok, vamos a tomar eso y vamos a aplicar las cuarentenas como ustedes dicen. Hay una tercera pregunta que es probablemente de mayor profundidad. ¿Por qué pareciera ser un dato dado? ¿Por qué pareciera ser obvio que le asignamos al consenso científico un mayor valor que a otros recursos epistémicos, tomando en cuenta que vivimos en sociedades pluralistas? Y ese pluralismo puede no ser solamente religioso, filosófico, sino que puede ser también epistémico. Hay gente que le cree a las cartas del tarot. Hay gente que actúa de acuerdo al sueño que tuvo anoche. Hay gente que le da su experiencia personal o anecdótica un valor superior al que entrega la evidencia científica. Entonces, ¿por qué damos por hecho que el consejo científico tendría un valor epistémico mayor? La respuesta puede parecer obvia, pero la gracia de estas discusiones es cuando uno profundiza en ellas ya dejan de ser obvias y nos obligan a elaborar la respuesta. Otra pregunta que tiene también que ver con lo que hemos vivido en el último tiempo, ¿es posible identificar un consenso científico en todas las materias? Algo así que nos diga, ya, es obvio que para allá hay que ir. Me acuerdo, Daniel y el resto, que a principios de la pandemia, cuando llegó a Chile, la mesa del COVID-19 tuvo, o la mesa asesora, tuvo una discrepancia respecto a si era buena idea o no suspender las clases. Fue 50-50, si no me equivoco, la discusión, yo revisé las actas. Y parece que incluso en un área como el COVID-19, donde estamos un poco a tientas, recién descubriendo de qué se trata este mono, quizás no hay consenso científico. ¿Y qué nivel de consenso requerimos? ¿Qué detalle? Una cosa es que el 98% de los meteorólogos estén de acuerdo en que hay cambio climático, pero quizás ese acuerdo baja si es que la pregunta es cuántos grados va a subir la temperatura de los océanos o a qué velocidad se van a derretir los cascos polares. Porque, o sea, hay una pregunta ahí respecto de a qué nos referimos por consenso científico. Y finalmente, ¿qué cuenta? ¿El consenso de quiénes cuenta para propósitos políticos? Por ejemplo, volvamos al caso del COVID. ¿Es el de los epidemiólogos? ¿O es el del colegio médico y la comunidad científica en general? Ustedes se habrán dado cuenta de que el colegio médico en esta pandemia tenía un rol relevante, pero en el colegio médico gran parte de las personas que están participando de la discusión no son especialistas en esa área, pero sí son parte de la comunidad científica y entienden el lenguaje del problema. Y después, lo más complejo, ¿acaso requerimos un consenso científico por parte de la población? ¿Qué pasa si la mitad de la gente no cree en el cambio climático? ¿O en la teoría de la evolución? ¿O un porcentaje relevante de la población no cree en la efectividad y la seguridad de las vacunas? Entonces también esa es una discusión importante. Entonces, más allá del coronavirus, yo mencioné cambio climático, mencioné vacunas, está el tema de los transgénicos, por cierto. No estoy hablando de Monsanto y las patentes, estoy hablando de la seguridad de la tecnología misma, de los alimentos genéticamente modificados específicamente. La teoría de la evolución en otros países, como en Turquía, donde también ha sido bastante, en el llamado Bible Belt norteamericano. La pregunta es, en todos estos casos, ¿cuál es el rol o el lugar del método y el conocimiento científico en democracia? Y se darán cuenta que yo distingo entre método y conocimiento porque pareciera que por método generalmente nos referimos a la forma de adquirir el conocimiento y el conocimiento vendría a ser el producto del método. Uno pensaría así de buenas a primeras que si uno sigue el método, si uno está comprometido con la validez del método, debiese estar comprometido con la validez de sus conclusiones, pero ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, ante esta pregunta de cuál es el rol del conocimiento científico en las democracias liberales contemporáneas, una de las respuestas más prominentes proviene de la literatura liberal. Y cuando hablo de literatura liberal,
me estoy refiriendo específicamente a lo que algunos llaman el liberalismo de la razón pública, public reason liberalism. Porque decir liberal en general a esta altura es como decir los Pérez o los González. Me parece que es importante poner esos apellidos. El liberalismo de la razón pública, según varios autores contemporáneos, es la rama más influyente en la academia hoy, en la filosofía política hoy. Se le llama el liberalismo de la razón pública justamente porque concibe al liberalismo como un proyecto eminentemente justificatorio. Es decir, el liberalismo es aquel esquema que te permite justificar la coerción, el ejercicio del poder político sobre los gobernados, sobre una comunidad de personas. Y la idea es que ese poder, ese ejercicio del poder político, esté justificado ante el tribunal de la razón de cada una de esas personas, poniendo términos muy, muy, muy generales. Esa es la idea del liberalismo y la razón pública. Y por lo tanto, para tratarnos como iguales en el espacio público, yo te debo a ti razones públicas. Aquí casi todos los autores que yo menciono ahí son conocidos dentro de la tradición liberal, pero pongo a Habermas también porque dentro de la Escuela de Frankfurt yo creo que también empalma con aquello que él llamaba esta ética de ciudadanía y que Rawls llamaba este deber de civilidad, que tiene que ver con tratar de explicarle al otro cuáles son las razones por las cuales yo voy a fundar la coerción. Entonces, seguramente los que están más familiarizados con esta filosofía o liberalismo en la razón pública van a entender esto con mayor facilidad. Rawls decía que cuando yo voy a justificar la coerción o el ejercicio del poder político sobre una comunidad política diversa, esa es la gracia, es diversa, es pluralista, no debo apelar a mis propias doctrinas comprensivas, a mi fe particular o a mi concepción filosófica particular, sino tratar de articular razones que apelen a creencias generalmente aceptadas, a lo que todos ya consideramos que es así, que es correcto, que es verdadero, que es aceptable, que es éticamente permisible, y a formas de razonamiento, dice Rawls, que se encuentran en el sentido común. Es decir, y él pone como ejemplo, por ejemplo, no debiésemos argumentar no solamente con razones religiosas que sean inaccesibles a la razón de personas no religiosas, sino también, por ejemplo, dice, a teorías económicas complejas. La idea es que tratemos cuando razonamos sobre la coerción y sobre el ejercicio del poder político sobre una comunidad diversa, la idea es que seamos capaces de entregarle razones públicas. Y entre esas razones públicas, Rawls menciona los métodos y conclusiones de la ciencia cuando estas no sean controversiales. Y lo deja ahí. Asume que los métodos y las conclusiones de la ciencia que no son controversiales son parte de las razones públicas. Desde este punto de vista, el método y el conocimiento científico, o si quieren, el método y las conclusiones de la ciencia, serían un recurso epistemológico común, una fuente epistemológica común, compartida por todos, con independencia de las respectivas doctrinas comprensivas. Tú puedes ser musulmán, yo puedo ser ateo, el otro puede ser católico, el otro puede ser judío, uno puede ser vegano, el otro puede ser carnívoro, uno puede ser marxista y el otro libertario, y si es que esas doctrinas son políticamente razonables, no voy a entrar en eso, pero si son políticamente razonables, todas debiesen concordar, no es que debiesen en términos normativos, todas de alguna manera, dentro de sus recursos epistemológicos, validan la evidencia y consideran que la ciencia es los recursos de la ciencia están a disposición de todos independiente de su doctrina comprensiva. Esa es la enunciación de la respuesta liberal. La ciencia es razón pública.
Una primera pregunta que nos podemos hacer es si es que acaso esto no compromete al liberalismo con el cientificismo, más allá de lo que podríamos llamar un origen compartido, a pesar de que el liberalismo tiene una vertiente previa a la Ilustración, que probablemente es la Reforma Protestante, mucha gente identifica el proyecto liberal con el proyecto ilustrado y con el proyecto también científico. Pero más allá de ese origen compartido, la pregunta es si es que esto que acabo yo de explicar yo no hace al liberalismo cientificista. Y en cierto sentido, creo yo que, si bien yo no diría que el liberalismo es cientificista, sí pareciera que este liberalismo de la razón pública, o liberalismo político, como le llama Rawls, aspira de alguna manera a que los desacuerdos morales que cruzan a las sociedades contemporáneas puedan resolverse a través de alguna metodología, lo que Rawls llama un marco de razonamiento público, que pareciera ser común a los desacuerdos morales y a los desacuerdos fácticos, a los desacuerdos evaluativos y a los desacuerdos sobre cuál es la realidad descriptiva del mundo que habitamos. Desde ese punto de vista, y aquí yo, por supuesto, lo pongo en términos un poco provocativos, el liberalismo político buscaría ser como la ciencia, en el sentido de que le gustaría contar con un procedimiento que pudiese adjudicar estos desacuerdos de una manera más o menos inapelable. O al menos, y esta es la versión más humilde, que la toma de decisiones política siga de cerca la ética de la investigación científica, dice el la idea de aislar los sesgos cognitivos, que las conclusiones que obtenemos del experimento no estén predeterminadas por lo que queríamos originalmente obtener, y que sea finalmente la evidencia la que se imponga a partir de un método que, ahí está la gracia, todos, independientes de sus doctrinas comprensivas, dijimos que íbamos a respetar, porque de alguna manera se conecta con los recursos epistemológicos de nuestra propia doctrina comprensiva. Ahora, ¿por qué yo creo que el liberalismo no es cientificista? Porque la gracia de una razón pública no es que determine o cierre la discusión. Lo que hace una razón pública, y esto es una crítica que se le hace a la teoría de la razón pública, que es indeterminada o inconclusiva, no concluyente, sencillamente dice que, lo que dicen estos liberales de la razón pública, es que una razón sea pública es una especie de condición de admisibilidad. Pero dentro de las razones públicas pueden haber distintas razones públicas que compitan, por así decirlo. En todas las razones públicas entran a una especie de pool de posibles justificantes de la acción política, pero ahí pueden haber distintas razones públicas y finalmente va a ser la autoridad la que va a tener que tomar la decisión. Yo pongo un ejemplo, imaginémonos que, no imaginémonos, esto ya es así, los expertos señalan de que hay que tratar de disminuir de la manera más drástica posible las fuentes de emisión, pero también de producción de combustible fósil. Entonces, por ejemplo, cerremos las minas de carbón. Parece evidente hoy, ante la emergencia climática. Pero una cosa es que la ciencia señale que hay que cerrarlas hoy, y otra distinta es que un alcalde, por ejemplo, que es el que gobierna la zona, donde la localidad donde está esta zona, esta mina de carbón, señale que si la cerramos mañana, el desastre desde el punto de vista económico, social, la depresión de la zona en todo sentido va a ser incalculable, catastrófica, y por lo tanto hay que darle un tiempo para que la gente pueda reconvertirse. Ahí hay dos razones públicas y ambas entran en este pool de posibles justificantes. Ahora, hay distintas críticas de por qué la ciencia no sería razón pública. Y aquí me quiero meter en críticas internas, es decir, los propios liberales diciendo: esto no vuela, esto no funca. Una primera razón, yo creo que ya ustedes ya la tienen que haber avizorado, es que las razones científicas generalmente son elaboradas, complejas, son difíciles de entender. Se dice que la mente humana
no está muy capacitada para entender la ciencia de lo muy, muy pequeño y de lo muy, muy, muy grande. Yo creo que eso intuitivamente a todos nos hace sentido. De hecho, la propia teoría de la evolución en un comienzo pareció ser bastante contraintuitiva. Una inversión del razonamiento, se decía en esa época. Estábamos acostumbrados a pensar más en top-down, y de repente nos proponen una alternativa más bottom-up. Entonces, si las razones públicas son tan elaboradas, complejas, en una palabra, inaccesibles a la razón de tanta gente, entonces es todo lo contrario del espíritu de las razones públicas. De hecho, Catriona McKinnon dice que las razones públicas, en el fondo, son razones de una asociación, que es la comunidad científica. Así como las razones religiosas son las razones de los clérigos, o del clero, de los teólogos, y las razones económicas son las razones de los economistas. Desde ese punto de vista, las razones científicas, en tanto asociacionales, en tanto razones de una comunidad particular, que es la comunidad de los científicos, serían paradigmáticamente no públicas. Ahora, hay una manera de salir de esto, que es decir que la diferencia entre una razón científica y un argumento religioso, por ejemplo, es que el argumento científico de alguna manera se vincula con ciertas potencialidades cognitivas que nosotros ya aportamos. Y esta es la respuesta que suele dar la llamada corriente de la epistemología naturalizada. Quine probablemente es su principal figura. Esta idea de que el conocimiento científico no es más que un upgrade, que una sistematización filtrada de las formas como ordinariamente nosotros pensamos en el día a día. Cuando vamos a cruzar la calle, vemos si vienen autos o no, vemos la luz roja, aplicamos básicamente la evidencia a nuestra vida diaria, y lo que hace la ciencia es lo mismo, solo que con un procedimiento sistemático que está diseñado deliberadamente para aislar los sesgos cognitivos. Pero en el fondo, no habría una diferencia esencial entre el razonamiento científico y el razonamiento ordinario. Todos seríamos algo así como Adam Smith decía que en la sociedad comercial todos éramos comerciantes en potencia. Bueno, aquí la idea sería algo así como que todos somos científicos en potencia. Todos tendríamos, como dice Quine, una especie como de instinto natural para seguir la evidencia. Hay una discusión aún más compleja que la planteaba en las preguntas del comienzo. ¿Qué significa, porque dijimos que para que la ciencia sea pública, la razón pública, tiene que ser no controversial? Pero, ¿qué significa no controversial? ¿No controversial dentro de la propia comunidad de expertos o no controversial para la población en general? Y no es una pregunta menor, porque si es solo no controversial para la comunidad de expertos, van a haber muchas razones que la comunidad de expertos no tiene mayor discrepancia, pero allá afuera, en el mundo real, la gente puede que la mitad no esté de acuerdo. ¿Puede ser eso una razón pública? Piense, por ejemplo, en cambio climático, en algunos países. No en todo, pero hay varios países donde el escepticismo ante el cambio climático está en torno al 40%. O piensen en la teoría de la evolución en algunos lugares, piensen en el coronavirus distinto. Yo creo que la gran mayoría siempre se lo tomó en serio, más allá de los presidentes, pero hay algunos casos en los cuales uno podría decir que hay localidades, grupos de gente que no aceptan ese consenso intracientífico, y la pregunta es, ¿podría seguir siendo eso razón pública? La otra opción es considerar que las razones públicas son solamente aquellas que tienen un consenso científico en toda la población, que ya llegamos todos a aceptar, más allá de los especialistas. Pero, como sabemos, en cada uno de los temas, hasta en los que supuestamente están más zanjados, hay discrepancia. El auge de los tierraplanistas en el último tiempo así lo demuestra. Hay algunos que han propuesto, Elizabeth Anderson, por ejemplo, una especie de evaluación indirecta. Si bien es cierto que la gente no tiene los recursos epistémicos para evaluar de primera mano el consenso científico, yo no sé leer un paper que me explique, por ejemplo,
cuál es la seguridad de la próxima vacuna del coronavirus. No tengo esos recursos. Sí tendríamos, en la era del Internet, dice, los recursos para poder hacer una evaluación de segunda mano. Saber más o menos cuál es el estado del arte, saber quiénes son científicos respetados y quiénes son truchos, un poco lo que pasó con las vacunas, el caso Lancet, y a partir de esa evaluación de segunda mano podríamos hacernos una idea de cuál es el consenso científico, a pesar de no tener nosotros mismos ese entrenamiento. Hay otro ámbito de críticas a la idea de que la ciencia sea razón pública, lo voy a pasar bien rápido porque me quiero concentrar en lo que viene después. Uno tiene que ver con que la idea de razón pública se aplica sobre esenciales constitucionales y asuntos de justicia básica, y muchas de estas discusiones parecieran estar fuera. Hay un segundo punto que tiene que ver con una discusión que se dio mucho en Estados Unidos a propósito de los fallos judiciales respecto de si el diseño inteligente podía o no estar en el currículum de biología, en las clases de ciencia. Y generalmente lo que dijeron los defensores de la teoría de que el diseño inteligente, que es la versión sofisticada del creacionismo, tenía que estar fuera del currículum, era de que la ciencia, por definición, opera con una premisa instrumental, metodológica, conocida como el naturalismo metodológico. No un naturalismo metafísico, no es que la ciencia esté diciendo que no exista la posibilidad de causación sobrenatural, pero para los propósitos de su tarea, hace como si no. Y esa especie de naturalismo metodológico es lo que usualmente han ocupado los juzgados en Estados Unidos para decir que el diseño inteligente debe quedar fuera de la sala de clases. Pero hay toda una discusión respecto de si ese naturalismo metodológico es lo suficientemente neutral, desde una perspectiva liberal. Pero es el tercer punto de esta lámina que más me interesa. Hay algunos liberales que dicen, esta discusión no tiene mucho sentido, porque realmente las discusiones que son complejas en la vida política son morales, no son fácticas. Pero hay una importante corriente de literatura en el último tiempo que nos hace pensar que quizá no sea tan fácil separar unas de otras. La teoría de la cognición cultural, es decir, y seguramente ustedes lo han escuchado de muchas distintas maneras, pero básicamente, para ponerle un lema, uno cree lo que quiere creer. Y en cierto sentido, la manera como yo interpreto y veo el mundo está predeterminado por mi concepción de la vida buena, por mi doctrina comprensiva previa. Y por lo tanto, no es tan fácil separar las creencias fácticas de las creencias morales. De alguna manera, todas ellas estarían bastante imbrincadas, todas estarían relacionadas en una misma manera de entender el mundo. Y por lo tanto, no es tan fácil decir que el liberalismo solo debe justificar la coerción cuando se trata de una discrepancia moral y no de una discrepancia fáctica, en la medida que la discrepancia fáctica puede estar motivada por una discrepancia moral. Es decir, la evidencia nosotros la evaluamos de acuerdo a nuestra doctrina comprensiva. Ese sería más o menos el argumento. Finalmente, hay una serie de críticas externas, y esto probablemente ustedes puedan estar también familiarizados con esta literatura, a la idea de que la ciencia sea razón pública, porque en el fondo no creen que haya una epistemología que pueda ser pública, que es distinta a las críticas anteriores. Las críticas anteriores tienen que ver hacia si es que acaso funciona la tesis rolseana de que la ciencia puede ser razón pública. Estas críticas externas dicen, déjense de pensar en la posibilidad de una epistemología universal, porque no la hay. Probablemente es la literatura asociada al anarquismo epistémico, tipo Feyerabend o Kuhn, en su manera, la que más alimentó esta idea. Hablar de posmodernismo siempre meterse en Honduras, que Daniel, yo no voy a entrar, pero básicamente se entiende la idea. Es la idea de disputar que el razonamiento científico tenga un pedigrí, unas credenciales que validen el conocimiento de manera que otras formas cognitivas no tendrían.
no habrían argumentos para sostener aquello. Y aquí los que se han agarrado, curiosamente, ¿eh? Esto es una alianza improbable, los que se han agarrado mucho de ese argumento, entre comillas, postmoderno, han sido no solo literatura feminista, sino que también literatura religiosa. Gran parte de las personas que sostienen de que el método de razonamiento secular, parte de la literatura que sostiene eso, siempre apunta al hecho de que las personas sinceramente religiosas pueden evaluar la realidad fáctica a partir de premisas cognitivas distintas. Y por lo tanto, Plantinga, por ejemplo, dice que cuando un cristiano se enfrenta a una conclusión científica que está en contradicción con lo que él o ella cree como creencia primaria básica, Plantinga cree, por ejemplo, que las creencias religiosas no requieren un soporte evidencial, ese cristiano tiene el derecho, por así decirlo, de salida, de creer todo lo demás que dice la ciencia, pero no esa parte. Y algo similar a las ciencias nacionales han hecho en el último tiempo, como la ciencia védica. Entonces, básicamente, ¿en qué se parecen todas estas teorías? En que lo que hacen es decir, la ciencia secular, mainstream, convencional, en el fondo es hecha por personas que pueden tener ciertos intereses, imperialistas, machistas, los que sean, y por lo tanto hay que darle espacio a formulaciones de conocimiento que sean distintivas de cada cultura. Esa sería más o menos, en términos muy sencillos, la crítica. Me queda poco, así que voy a pasar a la siguiente parte. Ciencia y democracia, porque hasta ahora hemos hablado básicamente de cómo de la respuesta liberal y sus críticos. Me quiero meter ahora a la tensión que habría entre la lógica científica y la lógica democrática. Recuerden que seguimos, para que no nos perdamos de la big picture, como dicen, seguimos tratando de resolver cuál es el lugar de la ciencia y las democracias liberales. Entonces ya vemos cómo el liberalismo es la ciencia. Ahora veamos de qué manera la democracia también tiene ciertos puntos en tensión con el pensamiento, el razonamiento científico. Y ya tenemos un antecedente en Hannah Arendt, que siempre tuvo esta idea de que los hechos, hablar de hechos, no de evaluaciones o de valores, sino de hechos, los hechos, especialmente los científicos, tenían este carácter antipolítico en el sentido de que no admiten discusión en contrario. Un hecho es un hecho. Como de repente decía, creo que es de Grice Tyson, este cosmólogo que dice, la ciencia, los hechos son los hechos, y a los hechos les da lo mismo lo que tú opines al respecto. Pero la democracia, la política democrática, es todo lo contrario. Justamente siempre admite deliberación en contrario. Siempre trata de escuchar qué es lo que piensa la gente. A los hechos no le importa lo que piense la gente de ellos. Los hechos son los hechos. Son coercitivos y son despóticos, decía Hannah Arendt. Y esto fue reconocido en un paper de hace unos años atrás por David Guston, que a partir de Tocqueville analiza la tensión esencial que identifica entre ciencia y democracia. Mientras la ciencia sería excluyente y autoritaria, excluyente porque no todos la pueden practicar, elitista incluso podríamos decir, lo que se va a vincular con algo que viene después, y autoritaria porque impone sus decisiones, no pregunta, se contrapone con los requerimientos igualitarios de la democracia, donde la voz de todos vale por igual, independiente de cuáles sean nuestras competencias epistémicas, nuestro entrenamiento disciplinario, etc. Por tanto, habría evidentemente una tensión entre ambas lógicas. Y de aquí, lo sugiero nomás, después podemos conversar sobre esta literatura complementaria, hay toda una discusión respecto de la epistocracia, seguramente algunos la han escuchado. La epistocracia sería, o la literatura sobre epistocracia, sería esta idea de que la democracia, por preguntarle a gente que no sabe tanto, termina entregando resultados que no son óptimos, y uno podría encontrar una forma alternativa de gobernar las sociedades
que de alguna manera hiciera valer esas diferencias de conocimiento, de preparación. A eso es lo que la literatura le llama epistocracia. Y probablemente un muy lindo ejemplo de esto es toda la literatura que se ha abierto respecto de cambio climático y democracia. ¿Sirve la democracia para lidiar con un problema tan complejo como el cambio climático? Hay algunos que dicen no, porque el horizonte de los políticos que se quieren reelegir en la próxima elección es demasiado estrecho, porque el problema pareciera ser invisible hasta que no lo sientes y ya es demasiado tarde, porque los ciudadanos son ignorantes, porque nadie está dispuesto a hacer sacrificio, etc. Y otros que dicen sí, al revés, las democracias son mucho mejores para lidiar con problemas como el del cambio climático. Hay accountability, hay participación de la sociedad civil, hay ONG, hay cooperación, hay transparencia, tú obligas a que el presidente tenga que hablar de eso en campaña y después te diga cuántas emisiones fue capaz de reducir, etc. Pero es una discusión abierta, y si se dan cuenta, el debate no es tan distinto del que se ha dado respecto al coronavirus. ¿Se acuerdan entre Pyulchun Han y Harari al principio? ¿Son o no los gobiernos autoritarios mejores para lidiar con problemas de esta naturaleza que las democracias liberales, tan celosas de la libertad individual, de la privacidad de sus ciudadanos? Bueno, yo creo que mucha de la literatura que se ha ocupado en esta discusión de si el cambio climático puede ser combatido con democracias o no, en cierto sentido podría también aplicarse al coronavirus. Y con esto termino para hablar de ciencia y populismo. Y lo voy a ligar con lo anterior. Así como hay una tensión entre ciencia y democracia, entre la lógica científica y la lógica democrática desde el punto de vista de la teoría política, hay algunos, parte de la literatura, le voy a llamar liberal, porque en verdad son prácticamente todos liberales, Mude, Papas, Munk, Rovira en Chile, que consideran de que el populismo sería algo así como la respuesta iliberal, democrática y liberal, a una democracia liberal que se ha puesto cada vez más liberal y menos democrática. No sé si me entiende el paso. En ese punto, el populismo se definiría como democracia liberal. El populismo no sería antidemocrático. El populismo sería una exacerbación del ánimo democrático. Y la sentencia del populismo sería algo así como: las democracias liberales han ido progresivamente en el último tiempo sustrayendo decisiones de la voluntad popular para entregársela a órganos no electos, a mecanismos contramayoritarios y a foros internacionales, todos los cuales nos sustraen soberanía del pueblo. Y uno de los entes que sustraen decisiones del pueblo son los comités de expertos. De hecho, no deja de ser paradójico, Daniel, lo que pasó el año pasado en Chile comenzó. La gota que rebalsó el vaso, la chispa que prendió la mecha en octubre fue justamente una decisión de un comité de expertos que muchos consideraban que era insensible a las necesidades de las familias que no podían llegar a fin de mes al subir la tarifa, pero el comité de expertos sencillamente estaba haciendo su pega. Y ahí viene la crítica de la literatura radical de populismo, la Clau, Muffe, y que es que lo que hacen las democracias liberales es neutralizar el conflicto político bajo la pretensión técnica, bajo la pretensión de una supuesta neutralidad científica o de los expertos. Y ahí está la crítica a la tecnocracia. Es la crítica que, por ejemplo, le hace Muffe a Tony Blair, que sostuvo que ya no había discusión sobre los fines de la política, sino que la única discusión era sobre cuál era el mecanismo, el medio más eficiente desde el punto de vista técnico, y yo creo que es la misma crítica que le hace mucha gente de la izquierda hoy a la Concertación, a los años de la Concertación. Hay una cierta correlación empírica entre populismo y negacionismo científico, o escepticismo científico. Hay algunos gringos que le llaman rejectionism. La palabra negacionismo es fuerte, pero a los que no les parezca muy fuerte pueden ocupar escepticismo. Y esta literatura lo que dice es que normalmente los gobiernos populistas, principalmente de extrema derecha, tienden a negar
el consenso científico principalmente en materia de cambio climático, pero no solo en materia de cambio climático. El caso de Erdogan y la teoría de la evolución, o de Cinque Stelle y las vacunas. En el caso de los transgénicos, es el único caso donde hay populismo de izquierda, donde se dice que son más negacionistas de la evidencia científica. Pero casi todos los otros de derecha es el cambio climático, y ahí, Daniel, la pregunta es que, ¿tiene o no algo que ver en nuestra América que Trump, López Obrador y Bolsonaro hayan sido justamente los más reacios a tomarse en serio las recomendaciones de la comunidad científica en materia de coronavirus? Pero esta es una correlación empírica, ¿eh? No hay mucha literatura teórica. Y esto, con esto termino, esta es mi contribución más original, donde yo creo que uno podría tratar de establecer esos puentes teóricos entre ciencia y populismo. Y lo que yo hago aquí es identificar tres tipos de objeciones. Si yo fuera populista, ¿cuáles serían mis objeciones respecto de la ciencia? ¿Cuál sería mi problema con la ciencia? Hay una primera objeción que yo le llamo moral, porque ataca al jugador y no a la pelota, en términos futbolísticos, que tiene que ver con que los científicos son parte de la élite corrupta a la cual yo estoy denunciando. Como ustedes saben, gran parte de las definiciones contemporáneas sobre populismo sostienen que es una estructura discursiva que opone o antagoniza moralmente el espectro político entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta. Aquí, en este caso, la élite corrupta no son solamente los millonarios, no son solamente los políticos, sino que la élite corrupta también está compuesta por intelectuales, académicos, científicos. Piensen en Fujimori, a principios de los años 90, la manera como él acusa a Vargas Llosa, que era su contrincante, de ser parte de una élite corrupta, cosmopolita, que le importa más llevarse bien con el resto del mundo que lo que sienten los verdaderos peruanos. O Víctor Orbán, hoy día, la guerra que le ha hecho a Ignatieff en Hungría, también un poco va en la misma línea. Entonces hay también cierta literatura que dice, ojo, el populismo no solamente ataca como élite corrupta, pero el concepto de élite es flexible, dependiendo de qué populismo eres tú. Muchas veces también el científico que se sospecha que conspira con intereses foráneos contra los verdaderos intereses del pueblo, piensen en Trump y cambio climático, es una objeción que yo denomino moral a los científicos. La segunda objeción democrática tiene que ver con la idea de que el gobierno de los expertos, escuchar demasiado a los expertos, tecnificar la política, finalmente eso se llama tecnocracia. Y la tecnocracia es el enemigo jurado, en parte de la literatura, del populismo. Estarían las antípodas. Pero es bien interesante, y ahí agrego algo de literatura, Caramani, por ejemplo, Invernizzi, que sostienen que también el populismo es una especie de alter ego de la tecnocracia. ¿En qué sentido? En que si bien parecieran estar en las antípodas, en algo se parecen. Y se parecen en que ambos, tanto populismo como tecnocracia, aspirarían a bypassear, por así decirlo, la mediación de la que es propia de la deliberación política, la mediación que desarrollan los partidos políticos, que desarrollan los congresos, los parlamentos. Lo que haría el populismo es decir, el líder conoce la voluntad putativa del pueblo, ¿para qué voy a pasar por todos estos estadios representativos? Y en la tecnocracia lo mismo, los técnicos ya saben la respuesta correcta, ¿para qué diablos voy a pasar por todos estos mecanismos de mediación? Ahora, el problema de esta objeción es que tiende a creer de que tomar en consideración los insumos de la ciencia es automáticamente determinar la política pública o la norma. Eso es lo que se llama el modelo lineal. Pero, como ya lo vimos, por lo menos desde el punto de vista liberal, esa objeción no muerde porque nos está diciendo que automáticamente tenga que tomarse el consejo de la ciencia, sino que forma parte de un pool de razones en el cual también se consideran otras. Y finalmente, y con esto termino, esto es la hora, la objeción epistémica, que es la que me parece más interesante, que es la idea de que es una idea muy rusoniana, esta idea de que la ciencia, de alguna manera, con esta sofisticación impostada del razonamiento, nos terminó alejando de las verdaderas respuestas, y que la mente humana, en una posición más cándida, más natural, siempre fue capaz de aprehender los fenómenos de una manera más precisa, más pura,
representaciones mejores de la realidad se conseguirían a través de esta observación del sentido común y no de todas estas patrañas que finalmente nos alejan de una representación precisa de la realidad. Piensen, por ejemplo, en Trump, seguramente lo tienen que haber visto los que lo siguen en Twitter, cuando cada vez que es invierno en Estados Unidos tuitea: este va a ser el invierno más frío que va a enfrentar la costa oeste, por ejemplo. Nos vendría bien un poquito de calentamiento global, dice él, que algunos dicen que hay. Y mucha gente en su casa dice, tiene toda la razón, tiene si sentido común, está haciendo mucho frío, ¿cómo diablos va a haber calentamiento global? Y hay algunos que han dicho que esto obedece a un fenómeno de lo que llaman la arrogancia de la ignorancia, y otros sostienen que es una especie como de afirmación de autonomía epistémica. Yo no tengo por qué seguir a los científicos. Yo tengo los elementos para poder, yo por mi cuenta, evaluar la facticidad del mundo y elaborar respuestas a partir de esa observación. Y esa afirmación de autonomía, que en algunos casos es casi identitaria, como en el caso de los tierraplanistas, finalmente también nos reconforta y nos da una razón para generar esta objeción epistémica. Ese es un panorama, perdonen por la rapidez, pero este es un panorama básicamente de la discusión. Son, como verán, distintas teorías y maneras de entender cuál es el rol de la ciencia dentro de las democracias liberales y las tensiones que la cruzan. Yo creo que ahora, Daniel, ya podemos abrir un poco la discusión. Super, Cristóbal, muchísimas gracias. Hemos tenido alrededor de 125, 130 personas participando, ¿no? Conectadas. Tengo un montón de preguntas anotadas. Fui anotando en la medida que fueron saliendo. Y por supuesto vamos a tratar de cubrirlas y agruparlas en temas. Hay un primer tema, yo creo, Cristóbal, que sale y que además me interesa a mí, supongo también como sociólogo, que es cómo se construye la imagen de la ciencia desde fuera de la ciencia. ¿No? Esta cita muy breve que pusiste de Rawls, ¿no? Esta idea de cuando la evidencia no es controversial. Si uno se toma literalmente eso, ¿no? Son muy pocos los casos donde la evidencia no es controversial, ¿no? La ciencia es controversial. Y estaba pensando en lo siguiente, a ver qué te parece como para abrir la discusión. Es, ¿cómo se entiende la ciencia desde fuera de la ciencia? Entonces, desde fuera de la ciencia, nosotros hablamos de la ciencia como si fuese una sola cosa. Nadie que esté en el mundo científico hablaría de la ciencia en singular, ¿no? La ciencia es plural, no solo porque hay ciencias sociales y ciencias naturales, sino porque al interior de las ciencias sociales y al interior de las ciencias naturales, por eso el trabajo interdisciplinar es tan complejo, ¿no? Entonces hay un primer como supuesto problemático desde fuera de la ciencia que asume que hay tal cosa como la ciencia. Un segundo, ¿no? Siguiendo con esa misma lógica, bueno, esta idea de que la ciencia tiene un método, ¿no? Que es algo que desde fuera, quienes no son científicos, parecen seguir creyendo, y en realidad los científicos tienen una visión distinta, ¿no? Hay varias formas de trabajar científicamente. Pues hay inducción y deducción, el debate sobre el método es en sí mismo un debate científico. Y en tercer lugar, y posiblemente este es el que conecta más directamente con la discusión, es si la ciencia avanza por consenso o la ciencia avanza por disenso. Y si asumimos que la ciencia avanza por disenso, porque la evidencia no se hace problemática, porque hay vías alternativas para llegar a los mismos resultados, entonces la posibilidad de traducir, ¿no?, evidencia científica en recomendación política también es compleja. Parece que para donde quiero ir es sobre esta idea de si sobre la distancia que hay, o el alfabetismo científico o el analfabetismo científico que hay en la población en relación a cómo se ve la ciencia desde fuera y cómo los propios científicos ven su trabajo. Y si parte del ejercicio de traducción o de las dificultades de transición entre la política y la ciencia no tienen que ver también con esa diferencia, con ese gap entre política o cómo se ve la ciencia desde fuera de la ciencia y cómo los propios científicos, ¿no?, ven su labor. No sé si te parece que es una
es una forma de, como de abrir todavía la discusión. Después me voy a meter a los para ir adelantando, y para que los que nos escuchan sepan que estoy tomando nota. Hay varias preguntas sobre el tema de la vida buena y la razón pública, profundizar más en la idea de razón pública, y después nos vamos a meter también un poco más en el tema de la evidencia propiamente tal. Pero quería partir como con esta idea general sobre cómo se ve la ciencia desde fuera de la ciencia, y cómo eso genera un problema a la política, que está fuera de la ciencia. Una muy buena pregunta. Me da la impresión a mí de que en general aquí estamos lidiando con una concepción idealizada de la ciencia. Lo que, viniendo desde la teoría política ideal, no es tan curioso. Por el contrario, uno podría decir, bueno, evidentemente aquí hay que buscar un modelo de lo que nos gustaría que la ciencia fuera, probablemente. Y eso puede contrastar con lo que la ciencia efectivamente es en el día a día, en las prácticas sociales que la componen, y como tú sabes, hay mucha literatura que finalmente apunta a eso, a que la ciencia es un entramado complejo de relaciones sociales, pero aquí yo creo que el concepto con el cual estamos operando, y podemos después estar de acuerdo que el concepto no sirve, y que y en ese caso nos encontramos con un problema, pero operacionalmente el concepto con el cual estamos trabajando es un concepto ideal de la ciencia. Como un conjunto probablemente de métodos que de alguna manera igual reconducen a una intuición, que esta intuición quiniana de que tenemos esta especie como de instinto natural por la evidencia, de reconocer la evidencia, de darnos cuenta cuando nos equivocamos y volvemos atrás. Esta cuestión casi evolucionaria, Popper. Popper tenía esta frase que dice: la diferencia entre Einstein y ameba, ambos operan igual, decía Einstein. Pero cuando la ameba se equivoca, como que se enoja, se frustra. Cuando Einstein se equivoca, quiere saber en qué se equivocó para poder corregir eso en el futuro. Yo no me estoy refiriendo a métodos en particular acá. Y esta probablemente abstracción o idealización de la ciencia tiene que ver con reconducir a esa especie de instinto que supuestamente está a la base del método, que es la capacidad de aislar lo que yo quiero que sean las cosas a través de un procedimiento en el cual tú y yo, que queremos quizás cosas distintas, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir, ya, pero lo que salga de acá, ¿estamos de acuerdo que es lo que es? Y tú me decís, sí, yo digo, sí, démosle. Yo creo que esa es la intuición que yo estoy tratando de delinear acá. Porque todas las otras cosas que tú me decís son correctas. Hay más de un método, sí, pero mi pregunta es, ¿pueden todos esos métodos ser reconducidos a esta especie de intuición básica? Si la respuesta es no, estamos en un problema. Si la respuesta es sí, quizás, o sea, o quizás los que no sean marginales y haya que sacarlos de la cuestión. Porque, no sé, es una buena pregunta. ¿Qué utilidad tiene seguir trabajando con una concepción ideal que se parece muy poco a lo que la gente en verdad hace? Es una pregunta interesante, además que se mezcla con lo que haces tú, con la vinculación entre sociología y filosofía normativa. Aunque me da la impresión, y con esto termino respecto a lo primero que dijiste, me da la impresión que esa intuición básica que supuestamente todos los métodos comparten tiene más que ver con las ciencias naturales. Por lo menos yo, cada vez que pienso en ciencia, lo pienso más desde la lógica de las ciencias naturales. Puede ser que las ciencias sociales compartan la misma, las humanidades claramente no. Pero por lo menos en la idea del método, habría que ver hasta qué punto ciencias sociales, la economía, la ciencia política, la propia sociología, hasta qué punto. Pero después, si
esta institución es tan básica como yo la describo, en una de esas también cae. Porque en el fondo eso es lo que hacen, ¿no? Me queréis presentar un problema, me ocupáis un método de control, para ver si que finalmente resulta o no. Yo creo que a eso, a esa intuición bastante básica, es la que uno se refiere en esta abstractísima idealización de la ciencia. No sé si se puede hacer con mayor detalle, pero es interesante verlo. Solo para confirmar, yo escucho muy bien a Cristóbal, el video está congelado, pero el audio sigue siendo, desde mi punto de vista, funciona perfecto. Así que a lo mejor, Cristóbal, si quieres como prender y apagar la... No, es que nos pasa. Mira, si quieres por ejemplo, te... Ok. Si nos escuchamos, podemos seguir. Y quería concentrarme, hay varias preguntas que te piden que profundices un poco en la idea de vida buena. Perdón, en la idea de razón pública. ¿Y en qué medida la idea de razón pública es realmente compatible con el pluralismo de la sociedad contemporánea? Si realmente podemos hablar de una idea de razón pública, si nos tomamos en serio, ¿no?, las distintas concepciones de vida buena, ¿no?, que están disponibles en la sociedad. Yo creo que es bien importante para tu argumento esta idea de razón pública, ¿no?, que está bien anclada en el liberalismo, pero que trasciende, como tú también, también lo dices, ¿no?, en la inclusión de Habermas como este imperativo, ¿no?, imperativo de justificar, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno decir un poco más y profundizar un poquito más en la idea de razón pública. No sé qué te parece. Sí, yo no soy un teórico de la razón pública, pero sí podría dar algunas líneas. Primero, necesitamos razón pública justamente porque hay pluralismo. Esa es una primera condición que yo creo que es interesante evaluar. Es la reflexión rawlsiana, que a mí me parece que es de un nivel de honestidad que yo no he visto en muchos filósofos que cambien tanto de, no sé si tanto de opinión, porque hay toda una discusión si el primer Rawls es muy distinto al segundo, pero él lo que se da cuenta a finales de los 80 es que lo que él había dicho en su monumental teoría de justicia, esta idea de que había un individuo racional preocupado de su interés propio, que podía desde una posición original, sin cargar con todas las contingencias arbitrarias que le había puesto el destino, sin saber su sexo, su religión, su cultura, etc., determinar principios de justicia, él se da cuenta de que esa misma idea se olvida de que hay gente que no ve el mundo de esa manera. De que las sociedades modernas, por lo menos en Europa occidental, en Estados Unidos, que es lo que él tiene en mente, pero cada vez más se parece eso a muchas otras partes del mundo, es imposible pensar en ese individuo racional apelando a todas las distintas concepciones de la vida buena o doctrinas comprensivas que existen en una sociedad. Justamente porque hay distintas maneras de entender el mundo. Justamente porque hay distintas respuestas a la pregunta de dónde venimos, para dónde vamos, cómo vivir una vida moral. A eso justamente le llamamos pluralismo, ¿cierto? Pluralismo filosófico, religioso, ético. Justamente porque existe ese pluralismo, es que el liberalismo tiene una dificultad adicional que no tenía en teoría de justicia. En teoría de justicia, como el nombre bien lo dice, estamos tras un concepto de justicia, que nos entrega una especie como de estándar para poder medir cómo son las instituciones sociales y políticas. En liberalismo político, que es el segundo Rawls, como diría el señor Peña, en liberalismo político, en cambio, la pregunta ya no es por la justicia. La pregunta es por la legitimidad. ¿Cómo diablos yo puedo tener normas políticas, generalmente obligatorias, para gente que piensa tan distinto, que tiene respuestas tan distintas a estas preguntas? Entonces, por lo tanto, la idea de razón pública emerge como una necesidad de tener un lenguaje común, por así decirlo, una manera de pensar en común respecto de los problemas públicos, a pesar, o mejor dicho, a partir del hecho del pluralismo. La idea de razón pública es una especie de necesidad
para seguir tratando a todas las personas con igual respeto, y no excluir a aquellas que no necesariamente comparten la opinión de la mayoría. Proviene de esta idea rusa de que podría haber algo así como un consenso traslapado entre las distintas ideas y visibilidad buena. En la posibilidad de que sean doctrinas comprensivas razonables, dice Rawls, lo más probable es que encontremos, yo sé que esta explicación no es muy certera, pero muchas veces en clase yo les dibujo una especie como de zona achurada, donde distintas concepciones de la vida buena se encuentran, a pesar de que desde sus propios recursos éticos, filosóficos y epistemológicos, llegan a una cierta visión común sobre algunos problemas. Ahí hay teorías de convergencia, de consenso, la razón pública. Hay algunos que aspiran que la razón pública sea básicamente de pura inteligibilidad, las razones que tú me entregues sean inteligibles a mi inteligencia, nada más. Hay otros que dicen que tienen que ser accesibles, más allá de que yo entienda la sintaxis de lo que me estás diciendo. Por ejemplo, yo creo que no debe haber homosexuales porque la Biblia lo dice en Levítico 18:22. Yo puedo entender la sintaxis de lo que tú me estás diciendo, pero aún así ser inaccesible a mi razón. Y hay otros que ponen una exigencia aún más ambiciosa, que es que yo sea capaz de aceptar la razón que tú me estás dando. Entonces, lo que digo, la teoría de la razón pública es otro mar gigantesco donde hay mucha discusión, pero por ahora, lo que me interesa para los propósitos de esta conversación es dejar establecido que es una aspiración normativa que se genera a partir del hecho del pluralismo. Súper. Vamos un poco al tema del uso de la evidencia. Hay una pregunta que me pareció súper interesante, asociada a que es central para una sociedad liberal la idea de una prensa libre, la idea de una sociedad civil activa, la idea de que no hay una pluralidad de actores que participan del debate público, ¿no?, desde distintos espacios. Pero al mismo tiempo está la exigencia de participación en el debate público, por ejemplo, desde la prensa, con algún nivel de rigor científico en la discusión, ¿no? Estás acá a partir de las intervenciones de Alejandra Matus en los últimos días, de que por un lado está el rol de la prensa libre, pero su uso de la evidencia ha sido cuestionado, ¿no?, o problematizado de alguna manera. Entonces está la pregunta sobre si esta participación de la sociedad civil en el debate público, si este rol de la prensa en el debate público, ¿cómo debe ser? Te lo estoy planteando casi normativamente de entrada, ¿no? ¿Cómo debiese ser su relación con la evidencia científica? ¿Sí? Porque por un lado, ¿no?, está esta libertad, esta obligación, también para ponerlo en términos normativos, de la prensa, ¿no?, de cuestionar, de indagar, ¿no?, de escudriñar, de mirar bajo el agua para ver si es que efectivamente se están haciendo las cosas como nos dicen que las están haciendo. Pero por otro lado está la responsabilidad de informar y no desinformar, ¿no?, etcétera. Así que, ¿cómo ves tú ahí el rol de la prensa en su uso de la evidencia científica? Ya. Voy a partir diciendo que, por lo menos desde las teorías de razón pública dominantes, las restricciones que impone, porque acuérdense que la razón pública impone restricciones a los argumentos que tú entregas en la deliberación pública. No todo vale. Valen solo aquellos argumentos que sean capaces de ser entendidos o aceptados por la otra persona. La mecánica de la razón pública es restrictiva. Pero esta restricción sobre los argumentos que tú puedes entregar en el espacio público opera solo sobre lo que la literatura llama los public officials. ¿Vale? Entonces, es una restricción que opera, por ejemplo, sobre los legisladores. Yo no puedo, en el Congreso, votar contra la eutanasia diciendo solo Dios da la vida y Dios la quita. Entonces, ahí habría una violación del deber de razón pública, o el deber de civilidad, diría Rawls, porque tú eres una autoridad
de cuyas decisiones emana una obligación, la coerción, la coerción sobre los gobernados. Esas restricciones no se imponen por sobre la ciudadanía en general. Dicho en castellano antiguo, yo tengo el derecho de argumentar como quiera y de creer lo que yo quiera en el espacio de la sociedad civil, fuera del ámbito en el cual mis decisiones van a tener consecuencias generalmente obligatorias o coercitivas para terceros. Tengo el derecho de creer la idiotez que quiera. Tengo el derecho de ser tierratanista. Y yo, hasta donde yo sé, dentro de esta teoría, los periodistas o la prensa o el que quiera, no queda, también podría. Ahora, es distinto que si tú me incorporas otra variable, que es la de la ética periodística. Probablemente si tú le preguntas a un experto en ética periodística, él te diría, bueno, ok, es cierto que no se nos imponen los deberes de civilidad de la razón pública, que eso solamente se le imponen a los funcionarios públicos o legisladores, o candidatos en campaña, o ciudadanos cuando votan asuntos de justicia pública, dice Rons, de justicia básica. Pero en general la gente tiene derecho a creer la estupidez que quiera. O sea, en general la gente no está obligada, desde este punto de vista, a someterse a ningún estándar de evidencia científica. Desde la perspectiva liberal, tú podrías decirme que hay otras razones, por ejemplo, como tú lo mencionaste, de ética periodística, para sugerirle a esas personas que se conduzcan de manera distinta. Pero no hay una obligación para ellos. Sí hay una obligación, por ejemplo, para el alcalde Jadwe, a la hora de decir cómo tiene que ser el interferón, o ese, porque él es una autoridad pública. Y por lo tanto, él tendría que limitar sus argumentos a aquellos que sean consistentes con la evidencia científica. Pero no necesariamente para Alejandra Matus, por ejemplo. Tengo aquí una pregunta de un amigo común, Diego Castro, y Diego pregunta lo siguiente, la voy a leer porque la formulación es buena. Dice, ¿no crees que hay una manera de resolver en parte estas tensiones de las que estamos hablando si es que uno distingue entre desacuerdos teóricos y desacuerdos prácticos? Los desacuerdos teóricos se refieren, comillas, a lo que hay, mientras que los desacuerdos teóricos refieren a lo que hay, mientras que los desacuerdos prácticos refieren a lo que debemos hacer. En general, el plano de la ciencia está en el dominio de los desacuerdos teóricos, mientras que en la política nos referimos a los desacuerdos prácticos. El populismo es un ejemplo de políticos intentando resolver desacuerdos teóricos, y la tecnocracia sería lo contrario, los científicos intentando resolver desacuerdos prácticos. ¿Te parece que hace sentido esta distinción entre desacuerdos teóricos y desacuerdos prácticos? Que sería una manera, ¿no?, de hacer, entre comillas, conversar esta lógica más, ¿no?, de la soberanía popular, por un lado, que es bottom-up, si tú quieres, y la lógica más tecnocrática, que sería top-down. ¿Te hace sentido como forma de observar? Sí, me gusta. O sea, yo lo habría puesto probablemente en normativo descriptivo, pero yo creo que apunta un poco a lo mismo, ¿cierto? Lo que yo entiendo por teórico, lo que hay, vendría a ser el trabajo que usualmente nosotros consideramos que es descriptivo, ¿cierto? O no evaluativo de la ciencia. La ciencia describe el mundo tal como es, ¿cierto? Y usualmente nosotros tenemos la idea de que la ciencia no es normativa, ¿cierto? La ciencia nos dice cómo vivir. Generalmente cuando los científicos tratan de hacer eso, les decimos que son cientificistas o que están tratando de darle a la ciencia una cierta característica imperialista. La clásica discusión entre Ratzinger y Richard Dawkins, como hasta dónde quieres que tu conocimiento invada el del otro. Ratzinger decía que los científicos tipo Richard Dawkins estaban creando un auténtico ethos, una ética evolucionista, de acuerdo a la cual vivir la vida, y no solamente describiendo cómo funcionaba la vida. Podría ser, yo creo que sí es correcto, que el animus tecnocrático sea aquel que de alguna manera trata de pasar
de un lado al otro sin mediación, por eso le llamaba yo el modelo lineal. Podría ser que la tecnocracia sea la cual trata de que su trabajo descriptivo pase automáticamente por normativo. O esta palabra que me gusta tanto ocupar los gringos, que no sé qué traducción tenga, que es como straightforward. Straightforward, como derecho de una cosa a la otra, sin ningún tipo de proceso de mediación o de liberación. Y claramente la queja populista, o la queja, por ejemplo, de Chantal Mouffe o de otros, a la tecnocracia es precisamente esa, la que dice Diego. Es querer pasar la función descriptiva hacia un plano normativo. Se puede hacer al revés, y también me gusta, porque yo creo que en parte los populistas hacen un poco eso. Porque no nos olvidemos de que el populismo, tal cual como a los liberales, como a todos, les interesa la legitimidad de sus decisiones. Lo que le confiere legitimidad en el caso del populismo es que la voluntad popular esté detrás de esa decisión. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho, que ocupan los gringos, que es "There's sanity in numbers". Que es como decir, cuando mucha gente cree algo, eso ya empieza a ser como algo razonable, ¿cierto? Y yo diría, no solamente hay sanidad en los números, hay legitimidad en los números. Imagínate que tú, Daniel, eres el presidente de un país en el cual el 80% de la población, o ni siquiera pongamos un número, ¿eh?, porque los populistas dicen que representan la voluntad popular, pero siempre es putativa, es una idea. Pero imaginémonos que un 60-50% de la población no cree en el cambio climático. Entonces tú puedes decir, mira, los expertos sabrán mucho, tendrán doctorado, han estudiado, estarán en laboratorios trabajando esto, pero nadie los hizo jefes. Si la gente piensa lo contrario, si la gente cree que no hay cambio climático, pues entonces no hay cambio climático. Y ahí se produce la vuelta que dice Diego. Desde lo normativo, tú terminas repolitizando lo descriptivo. Y terminas decidiendo sobre lo descriptivo, sobre lo que él llama lo teórico, desde la perspectiva normativa. Y esto, perdóname porque me acabo de acordar, hay un capítulo brillante de Rick and Morty. No sé si ustedes conocen Rick and Morty. Pero son unos monitos, Daniel, para adultos prácticamente. Y hay un capítulo donde la discusión es si Plutón es o no un planeta. Entonces el papá, Jerry, le dice al cabro chico, no sé si ustedes no sé si hicieron en el colegio con Plumavit el sistema solar. Entonces el papá pone a Plutón en el sistema solar para ayudar al niño, y el niño le dice, Morty le dice, pero papá, Plutón no es un planeta. Y papá le dice, pero ¿cómo no es un planeta? Si cuando yo lo estudié era un planeta. Pero papá, ya no es un planeta. Entonces de Plutón escuchan esta conversación y se llevan a Jerry, al que cree que Plutón es un planeta, a hablar como si fuese un científico para decirle a la gente y a Plutón que Plutón es un planeta. Y Jerry se pega dos frases que yo creo que reflejan muy bien el punto de Diego. Hay una frase donde le dice al niño, como tú, perdona Morty, pero "sometimes science is about convictions". A veces la ciencia es acerca de convicciones. Y cuando el niño le dice, pero todos los científicos dicen que Plutón ya no es un planeta, se cumplen estos estándares. Y el papá le pregunta, le mira y le dice, ¿tú me vas a decir que hay 4 millones de plutonienses equivocados? O sea, básicamente lo que la gente cree es. Y ahí está ese juego de piernas que señala Diego. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo pondría en otros términos, pero creo que esa justamente es lo que ocurre. Tengo una pregunta de Natalie Israbi, que me ha preguntado sobre la profundidad. Mencionaste en algún momento este matrimonio un poco inusual entre feminismo, ¿no? Y no recuerdo bien, creo, con algún pensamiento religioso, creo que lo mencionaste, pero ella nos pide que profundices un poco en el rol de la crítica feminista en el argumento que estás planteando. Me parece muy, muy, muy pertinente la clarificación. Ya, me parece, como yo no soy experto en feminismo, me parece más interesante referirme a ese matrimonio improbable que señalé. Uh-huh. Hay una literatura feminista que sostiene que la ciencia
como ha sido hecha por hombres principalmente, de alguna manera ha pasado de contrabando sesgos, pero también conclusiones que los hombres querían obtener de ciertos resultados. Entonces, por ejemplo, probablemente lo más conocido, las teorías sobre la infidelidad masculina, que estarían mediadas o condicionadas a partir de nuestra disponibilidad de gametos, y de toda una discusión que se ha dado a partir de la teoría de Darwin y de qué manera podemos explicar los comportamientos morales a partir de condicionantes biológicos, ¿cierto? La sociobiología hizo mucho de esto en los años 60. Y hay todo una literatura feminista que dice, bueno, acá hay un problema porque esto, de alguna manera, justamente como digo, no es imparcial, no es neutral, aquí están tratando de pasar de contrabando cuestiones que ustedes quieren que sean así. En términos muy, muy, muy generales. Hay otra parte de la literatura feminista que dice, no, la ciencia, volvemos al ideal, la ciencia en ideal debiese, así como da lo mismo si tú eres judío, musulmán o ateo, debiese dar lo mismo si tú eres hombre o mujer. De eso se trata. Esa es la aspiración de la ciencia. Y por lo tanto, quizás lo que hace en este caso el feminismo, según esta teoría, digamos, feminista más pro-científica, más liberal, sostendría que el problema en este caso del feminismo sería el mismo de las ciencias nacionalistas o las ciencias con una vena religiosa, que en el fondo están tratando de condicionar demasiado el resultado a las particulares condiciones cognitivas del sujeto que las produce. Y en ese sentido yo digo que los creacionistas, por ejemplo, se han encontrado, o parte de la literatura esta de filosofía de la religión, que resiste ciertas conclusiones de la ciencia, ha encontrado un aliado improbable en otro espectro del arco político, en el lado izquierdo en este caso, a posmodernistas, a feministas, que de alguna manera también resisten las conclusiones de la ciencia en aquellos aspectos que consideran antitéticos a su formulación. Los libertarios también incluso. Hay libertarios que resisten la ciencia con otros argumentos, sintiendo que lo que la ciencia llama consenso científico se parece peligrosamente a lo que podríamos llamar la verdad oficial. Entonces, muchos libertarios que se sienten peleando contra la ciencia como Quijote frente a los molinos de viento. Y sienten que el día de mañana lo que hoy es negacionismo, mañana va a ser reconocido como la posición correcta. Y que gracias a que no se les cayó, gracias a que les permitimos seguir dudando, gracias a que les permitimos el negacionismo de hoy, que finalmente ellos se transforman un poco en los héroes epistémicos de la historia. Ellos serían los Galileos frente al Colegio de Cardenales. Entonces, en ese sentido me parece que es interesante trazar, por así decirlo, los arcos de conexión entre las distintas teorías que han sido críticas de la ciencia convencional. Y ahí hay la ciencia convencional ha sido asediada desde la izquierda y la derecha. Estamos empezando, yo creo, a llegar al límite de la hora, y quiero hacer tal vez una pregunta como más general para ir cerrando. ¿Qué es el problema? Volver al problema de la democracia. Tú mencionaste a Arendt en algún momento y el tema de los mecanismos contramayoritarios, ¿no? como una dimensión importante finalmente, ¿no?, de la vida democrática moderna. Lo vinculo también a esta idea de si la democracia, ¿no?, es un buen régimen para enfrentar el cambio climático, o la idea de que la democracia es un régimen débil para enfrentar el cambio climático. Y cuando nos referimos a Arendt en este contexto, yo siempre me acuerdo de esta frase, creo que es en los orígenes del totalitarismo, ¿no?, donde ella dice, es perfectamente concebible, ¿no?, en una sociedad moderna, que mediante métodos democráticos, por ejemplo un plebiscito, la mayoría decida eliminar a una minoría, ¿no?
Que por plebiscito decidamos de que no vamos a, que no vamos a aceptar más mapuches en Chile, ¿no? O que no vamos a aceptar más extranjeros en Chile, o en Alemania no vamos a aceptar más judíos, ¿no? Y que por tanto la decisión democrática del pueblo sea eliminar a una minoría. Y para eso entonces los mecanismos contramayoritarios son muy significativos, porque entonces no se puede decir cualquier cosa de esta manera. Estoy pensando en cuál es el rol de la evidencia científica en esta clase de discusiones, porque estas tienden a ser discusiones que se mueven, ¿no?, hacia el lado más normativo. Pero ¿hay alguna clase de rol para la evidencia científica en los límites a la democracia? ¿No? Es tal vez otra manera de volver a pensar un poco lo mismo de lo que hemos estado hablando. O sea, ¿bajo qué condiciones tendría la evidencia científica prioridad epistémica, ¿no?, para impedir estas aberraciones de la democracia? Si sabemos que las democracias se equivocan, ¿no? Lo que ya es una afirmación, ¿no?, polémica, ¿no? Pero si las democracias toman decisiones equivocadas, ¿no?, ¿puede, tiene la ciencia algún rol, ¿no?, de contramayoritario en ese sentido? Es una pregunta amplia seguramente para abrir la discusión de lo que viene, más que para cerrar la de hoy, pero también me parece que es una manera de empezar a juntar las distintas dimensiones de lo que hemos estado conversando. Es una muy buena pregunta. Yo no lo había pensado así, ¿eh?, pero ahora como tú lo articulas... A ver, yo, ¿a qué me refería con el malestar populista frente a los mecanismos contramayoritarios? Yo lo decía desde el siguiente punto de vista. Hay una narrativa que señala que la democracia liberal es una alianza estratégica, pero que sus principios normativos están siempre en tensión. El liberalismo se preocuparía de los derechos individuales, de los derechos de las minorías, del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Y la democracia se preocuparía básicamente de la igualdad política y la soberanía popular. Y como lo reconoce Tocqueville, Mill en el siglo XIX, después Hayek y Berlin en el siglo XX, los liberales siempre han tenido temor a la tiranía de la mayoría. Por lo tanto, el aporte del constitucionalismo liberal a este matrimonio llamado democracia liberal ha sido injertar ciertos mecanismos contramayoritarios en defensa de los principios liberales. Así como en todos los matrimonios alguien tiene que ceder. Bueno, cuando el matrimonio de democracia liberal comienza a funcionar, la parte democrática le cede a la parte liberal estos mecanismos contramayoritarios. Hoy día estos mecanismos contramayoritarios probablemente lo primero que se nos ocurre es, el Tribunal Constitucional o la Contraloría, que independiente de lo que decían nuestros representantes soberanos, llegan y dicen no, sí, a veces, de repente, aquí, por allá, ¿cierto? Y nos da rabia porque decimos, ¿pero por qué si nosotros lo decidimos? ¿Quién eres tú para decirme que la mayoría no puede expresarse? Y ahí el populismo lo que dice es, bueno, la idea es que la voluntad popular se exprese de la manera menos constreñida posible. Y por eso es una revancha, por así decirlo, los principios democráticos contra los principios liberales. Le dice al liberalismo, lo siento, pero agarra tu constitucionalismo liberal, bájale un par de grados y déjame reinar sin tantas limitaciones. La ciencia, es una buena pregunta, si también cumple una especie de rol contramayoritario, en el sentido de cuál va a ser la descripción que vamos a hacer de los fenómenos fácticos. Y yo creo que en cierto sentido sí, por lo que estábamos hablando recién. Porque lo que dice el ánimo democrático radical, llamémoslo así, es que everything is up to us. Todo depende de nosotros. No solamente las evaluaciones normativas de lo que es bueno o malo, no solamente, por ejemplo, vamos a un tema clásico, la homosexualidad. ¿Es buena o es mala? Es una pregunta moral, ¿cierto? Pero después yo podría preguntar, bueno,
Y las famosas terapias de, ¿cómo se llaman?, de reversión, de reconversión, ¿funcionan o no? Entonces yo podría decir, bueno, preguntémosle a la ciencia, a los psiquiatras, a las agrupaciones médicas que ya emitieron un veredicto al respecto. Pero yo podría decir, fíjate que la mayoría de nosotros no creemos eso. La mayoría de nosotros creemos que esas terapias son efectivas, no hacen daño, por el contrario, ayudan a la felicidad, y nos inventamos una respuesta. Yo creo que lo que el populismo lo que hace, estoy pensando en la versión más radical y probablemente caricaturesca, pero se entiende el punto, lo que hace ese ánimo populista es decir, la ciencia también es up to us. La descripción fáctica de las cosas también depende de lo que nosotros queramos creer. Y desde ese punto de vista la ciencia convencional es contramayoritaria. No siempre, porque podría pasar que hay muchas, tú me preguntabas al principio cuando empezamos la discusión sobre qué cosas realmente podía haber consenso. Generalmente las damos por hecho, pero todos creemos en la teoría de la gravedad, todos más o menos creemos en la teoría de la relatividad, todos más o menos creemos en la teoría de los gérmenes, todos más o menos creemos en la teoría de los átomos, más o menos, ¿cierto? Pero yo el día de mañana podría discrepar de algunas de ellas. Imagínate mañana yo llego al poder y digo, vamos a hacernos todos tierraplanistas. Y luego a través de una campaña de persuasión brutal, hacer que seamos todos tierraplanistas. La ciencia me va a decir, parafraseando a Arendt, nos da lo mismo lo que ustedes digan, aunque sea el 90%. Entonces, en ese sentido, me parece interesante pensar en la ciencia como una especie de reducto contramayoritario. Pero que vuelve a relevar entonces, Daniel, la tensión intrínseca que tiene con la democracia. La Super. Mayoría podría creer o podría no creerlo. Estamos efectivamente llegando al límite, ¿no?, del tiempo. Hemos tenido, yo creo, una conversación súper súper interesante. Han salido, ¿no?, un montón de temas que, ¿no?, que convocan la investigación de Cristóbal, pero que están en la palestra pública todo el tiempo, ¿no? Así que los dejamos, les agradezco muchísimo la atención y los dejamos súper invitados para el próximo viernes en este mismo horario y en este mismo canal a la charla de Francisca Rengifo, profesora de la Escuela de Gobierno. El título de su charla es Los sentidos de la pandemia, la muerte propia y de los otros, una mirada histórica del presente. Así que Muchísimas gracias a Cristóbal, muchísimas gracias a todos y todas ustedes, muchísimas gracias a María del Carmen, a Ninat, que está aquí en tras bambalinas haciendo que todo esto funcione, gracias, de buena chica. Manera. Y nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias. Sí. Yo voy a leer ahora, Daniel, voy a leer los comentarios para ver si es que algo también, si alguien quiere contactarse conmigo por esto, bienvenido a hacerlo a través de las distintas redes en las cuales nos podemos conectar. Eso. Bueno, gracias Cristóbal y gracias a todos.